cortando el tránsito en Errázuriz. Quedó la cagada en Valpo, mucha gente se pasó, weón. Increíble. Después de ese tremendo aliento, yo creo que si no ganamos ya hay un maleficio, weón. Unas 1000 personas aproximadamente, yo creo, más o menos. Y nada, pues estoy hasta emocionado porque fue increíble, man. No quiero decir nada más. Vamos, Juan. Llegó el momento del clásico. Mucho rato esperando este partido, así que vamos a ver cómo nos sale. La hinchada ya está llegando en masa y empiezan a azotar los nervios. ¿Algo que decir? Estoy nerviosa. ¿Nerviosa? mi super... Comentario, gracias. Mi super capa. Con toda la fe, vamos a ganar. Tenemos que hacerla. Seguro que ganamos. Sigue lloviendo, no tanto, pero la gente viene llegando, las ruletas no existen. No hay nadie al otro lado, vamos a ver si es que se atreven a llegar. Tiene hasta la 1:30 para entrar. Y no, vamos, vamos a ver qué pasa. Hola. Hoy día si ganamos, me ilusiono. Vamos, Guanderito, vamos, vamos con todo. ¿Qué pasa, hijo? Hola, hola. Hace tiempo que no veníamos al estadio con mi papá, pero hoy día estamos con todo. Vamos, 2-0. ¿2-0? 2-0 van a venir. ¿Y? ¿Qué pasa, hijo? Hola, Guanderino, corazón. Aguante, hoy día ganamos 2-0. ¡Viva el Wander! Espero que salga todo bien del Wander para que ganemos. Puta, por último 1-0 no nos gana ratón, pero que salga todo perfecto. Oye, hoy día tenés que mandar. Y vamos a darle bueno con toda la gente, estamos con toda la familia reunidos. Mi esposa por allá con mi hijo, pero bueno, todo para adelante y véanme en el Mega, también entrevistado por el Mega. Vamos, Wander, arriba. Somos el carnaval, somos la alegría de la tierra.
Wander no está jugando bien. Yo creo que Everton sube mucho el nivel después del cambio técnico. Pablo Sánchez le ha dado toque. Hasta Franco Ragusa está jugando bien, aunque nunca ha hecho nada. Y hay que hacer cambio. Hay que hacer cambio como sea, lo vamos a ganar. Hay mucha gente y no se le puede defraudar. Mucha gente, así que con lluvia y todo vino y no podemos fallar. Vamos, Wander. ¿Tiene que ser un cambio? ¿Uno? ¿Cuántos? Pero hay uno que tiene que meter a Quiñones. El partido está para Quiñones. Y nada, pues a darle nomás y que se concentre un poquito más. ¿Y tú, hijo? Sí, igual. Necesitamos que saque a Cuadra, mete a Quiñones. Sí. Tenemos que ganar. Hay que ganar. Vamos. Hablar todavía, por eso no grabé después del partido, porque duele harto y ya es tantas las veces que nos ha pasado en el último tiempo, en los últimos 4 años, que da rabia. Y bueno, no se jugó un buen partido, la propuesta fue mala. Everton jugó muy bien, yo de verdad que felicito a los evertonianos. A los que van siempre, sí, pues no a los que aparecen ahora, porque hicieron un gran partido. El Vitamina Sánchez le ha puesto una impronta nueva a Everton y se nota, porque al equipo, al Tito Tapia, le ganaba cualquiera, pero a este equipo no. Y juegan, tocan bien. Y lamentablemente Wander con su propuesta erró. Cuadra anduvo mal hoy día, lamentablemente. El partido era para Quiñones. Terán salió de su posición y nuevamente también perdemos un jugador importante y básicamente eso. No creo que resista más nadie. Sí, nuevamente nuestra gente está ahí siempre, pero ya no podemos defender con la cantidad de gente, porque sabemos que eso siempre va a estar. Pero esto no acaba, vamos a seguir. Queda torneo, vamos a ver a qué podemos optar. Y no, una pena perder los clásicos, siempre lo digo. Y más de la forma en que lo perdimos hoy día. Pero, no, esto es Wander y somos de Valparaíso y hay que seguir apoyando y hay que seguir alentando a nuestro equipo en las buenas y en las malas, como siempre lo decimos. Y vamos a estar, eso no le quepa duda a nadie. Nada, y esto lo terminamos, ¿cierto, familia? Vamos. 1, 2, 3. ¡Israel! ¡Sal! ¡Israel! ¡Sal! ¡Israel! ¡Sal! 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 ¡Sal!